Las tentaciones personales de poder que tiene el secretario de Hacienda al juntarlas públicamente en su discurso y levantar la mano y hacer aseveraciones fuera de lugar, le mete un contenido al debate del próximo paquete económico verdaderamente complicado. De por sí es una materia muy compleja y yo espero que haya una corrección desde la Secretaría de Hacienda para que no se meta una tensión adicional y deforme en las negociaciones de un paquete económico bueno para el país. Creo que lo que hizo inevitablemente politiza la circunstancia del paquete económico y ante esa politización lo que cabe es la mesura. Ojalá se tenga desde el Ejecutivo Federal, porque el paquete económico del siguiente año es un paquete económico muy complejo y finalmente lo que vamos a estar decidiendo también es el paquete económico en donde se van a desarrollar las elecciones federales más grandes del país. Entonces, esta aseveración donde él acaba de decir que no lo contamina, bueno, pues yo no sé en qué país vive. Y lo digo en serio, no sé en qué país vive tampoco un ciudadano que dice que con 6,000 pesos alcanza para el mes, o que no hay pobreza en el país, o el salario mínimo. Entonces, las declaraciones son explosivas y lejos de construir acuerdos o condiciones de acuerdo, dinamitan a los mismos. El Ejecutivo tendrá que hacer algo al respecto. Bueno, eso en su caso particular, que es el secretario de Hacienda, pero en sí, cualquier funcionario, un secretario de gobierno, puede estar haciendo. Yo creo que no, yo creo que no es sano para la República. Yo creo que el debate de aspiraciones individuales de poder junto con la responsabilidad de una función pública inevitablemente lo lastima, lo condiciona, hace tener sospechas sobre ciertas actitudes y propuestas. Y ojalá el Ejecutivo Federal, que es uno y los demás son sus empleados, tome los contenidos de evitar que la tensión y la desconfianza prive en las discusiones legislativas.